Bueno, ahora saltamos a la otra noticia, también muy alegre para los que nos gustan los festivales. Me gusta terminar el bloque tan alegre. Me encanta, sí, porque los festivales la verdad que es lindo porque escuchás mucha música variada de diferentes estilos, como lo es el Quilmes Rock, que ya salió, las bandas que van a estar por día. Así que eso está bueno, porque quizás no querés comprar el abono de los tres días. ¿Tres días son? Sí, wow. En abril. El Cosquín Rock son dos, ¿no? Sí, son dos. Y lo que tiene Quilmes Rock, que la verdad que ahora voy a tirar precios, está mucho más accesible que el Cosquín, así que vean eso. Y para los que viven en Buenos Aires alrededores, con lo grande que es Buenos Aires en cuanto a provincia, y ¿no? Hay dos artistas encima. Es un poco más cerca. En el día 1 va a estar, que sería el 5 de abril, Andrés Calamaro, Miranda, Dillom, Las Pelotas, La Vela Puerca, Tour y Estelares. Después, bueno, tenés Vimar Palma, Manuel Javier, un montón de otras bandas también. Pero bueno, tiro así para que no se haga tan largo. Pará, vamos a ver la devolución. Aprobadísimo. Nico, ¿qué decís? Me encanta. Bien. Me encanta. Por el momento, día 1, podríamos llegar a ir. A ver, día 2. Día 2, del 6 de abril. Los Fabulosos Cadillac, Serú Girán, o sea, es el homenaje, se llama. Uh-huh. Las Pastillas del Abuelo. Conociendo Rusia, él mató un policía motorizado. Hasta ahora quiero ir a las dos. Las dos fechas. Yo me tiro por el día 2 ahora, ¿eh? ¿Cómo? Me tiro por el día 2 hasta ahora, ¿eh? Sí. Dante Spinetta, Juana Molina. Sí, ese es el día 2, ¿sigue? Sí, el día 2, sigue. Viva Elástico, Mi Amigo Invisible, Feli Colina. Y hay muchas otras bandas que son las más pequeñas, obviamente. Tenemos un montón de otras bandas más. A mí me llama la atención Serú Girán, el homenaje. No sé si me choca un poco, pero es como que es el homenaje, ¿no? No sé. Bueno, pero yo me sé muchas canciones. Es obvio que no van a estar todos arriba. No, pero te digo. Te sabes las canciones. Sí, sí. Mirá si aparece Charlie ahí en pantalla. No va a aparecer. En pantalla puede ser. Bueno, en pantalla, obvio. Y en el día 3, que sería el 12 de abril, no te va a gustar Rata Blanca. Gran banda Rata Blanca para ver en vivo. Los Auténticos Decadentes, El Cuelgue, Virus, La Berizo, Los Tipitos, Dos Minutos, Animal, ves que yo ya quiero Boom Boom Kid, quiero el 3. Sí, sabes que ahora me tiro por el 3. Sí, Richard Coleman, Javier Amena, Flavio y su banda, Indios, La Portuaria y entre otras también que son las que serían las más chiquitas. Qué bueno llamarse Richard Coleman. Ay, me gustaría llamarme Richard Coleman. Re está para ir al Quilmes Rock. Hay que ver qué pasa, ¿no? Pero volviendo al tema, terrible el Quilmes Rock. Sí, terrible el Quilmes. Y te voy a decir más o menos cuánto salen los abonos y precio de entradas. Porque, como te dije recién, si querés ir dos días, el valor de la entrada es 138.000. Y si querés ir tres días, 160.000. Más costo de servicio. Que esos costos de servicio son terribles, ¿eh? No, pero el último la vas a comprar en un lugar. Sí, pero 160 por los tres días y todas las bandas lo vale completamente. Para mí lo vale. Si te pones a pensar, el Cosquín Rock está a 250.000. Los dos días. Dos días. Perfecto, entonces Quilmes Rock 2025 confirmado con grillas, con tres días espectaculares para pasarla muy pero muy bien. De esta manera cerramos el que parezca armado del día de la fecha. Como siempre, agradecerle al señor Nico Sánchez que está del otro lado, veremos si la semana que viene está o no está, es algo a descifrar, me parece que está de vacaciones, Nico, ¿no? Sí, por suerte tengo unas mini vacaciones, así que voy a disfrutarlas. Bien merecidas las vacaciones. Bueno, Nani, ¿vos te vas de vacaciones? ¿Todavía no? No, por favor, yo tengo muchísimas cosas que hacer, pero quién sabe, ¿no? Siempre hay una cosita, siempre se puede buscar. Y bueno, alguien tiene que estar acá. ¿Seremos nosotros? ¿Serían ustedes, queridos oyentes? Lo cierto es que la semana que viene habrá que parezca armado. Nos vemos, que tengan una excelente semana. Aguante la selección argentina. Hasta la semana que viene. Chao. Adiós. Chau. Y ya se nos acabó el tiempo. Te veo el próximo programa con más Art Attacks. Adiós.